carta blanca porque pasó a la banda. Pero amigos, continuamos porque esto no se acaba aquí. La tensión vuelve a apoderarse de este estudio porque tenemos un desafío en el equipo amarillo. Hablamos de la campeona Astrid versus Tefi. Así es, y llegó el momento de lo que todo Bolivia está esperando, gladiadores y el público de la competencia, este desafío. ¿Quién ganará, Astrid o Tefi? Una sola competencia. Les digo exactamente el tiempo, por favor, para esta prueba. Ellas tendrán 6 minutos, Felipe. 6 minutos de pura competencia y un tremendo show, especialmente para la gente que nos está mirando en la casa. Solamente queda competir. Atentos todos en casa. ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1. Calle 7. ¡Ultra! Señoras y señores, Astrid, ella quiere retornar a su equipo. El sigilo es el nombre de esta prueba. Mire la velocidad que tiene Astrid. A pesar de la estatura, ella no está colocando como excusa. Muchos dicen que le beneficia esta competencia también con la estatura a Tefi. Sin embargo, aquí no hay excusa. Aquí la mejor va a retornar a su equipo. Con mucha fuerza jala el sigilo Tefi. Por eso es que pierde la oportunidad de colocar la esfera dentro del cesto. Ahora vemos que Astrid en este momento lo está logrando. La ansiedad y los nervios causan que nuestras gladiadoras quizás no puedan efectivizar su trabajo en competencia. Vamos a ver, estoy acá con Rubén, el capitán del equipo amarillo. ¿Qué opina acerca de este reto? ¿Astrid le sirve más en el equipo o Tefi le sirve más en el equipo? Es muy interesante, ya que Tefi ha demostrado que tiene las ganas de estar en competencia. Astrid es una buena gladiadora, entonces mi apoyo va para los dos. De todas formas, quien esté en banca va a seguir aportando al equipo, así que gane la mejor. Que gane la mejor, no tiene una favorita, en este caso el capitán Rubén, pero se escuchan gritos. Se acaba el equipo rojo. Señores, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paramos el tiempo en 4 minutos y medio, nos vamos a la pausa. Pero atentos, porque cuando retornemos tendremos más de esta prueba llamada El Sigilo. Todavía tienen 4 minutos y medio para enfrentarse. Esto es Calle 7 Ultra. Ya volvemos. Estamos con Calle 7, amigos, y la competencia debe seguir. 4 minutos y medio en pantalla. Astrid en su posición, por favor. Tefi también. Decimos 3, 2, 1... Calle 7 Ultra. Retomamos la competencia, señoras y señores. Ahí vemos que ambas tienen ya una campanada. En este momento, Tefi debe controlar los nervios. Debe concentrarse también Astrid. El público muy ansioso. Algo está pasando, señoras y señores. Vemos que Diego da indicaciones, grita. Por otro lado está Jordi. Jocelyn se agarra la cabeza. Vemos que Vivi da indicaciones a Tefi. ¡Ay, qué complicado que está todo esto! 4 minutos. Señoras y señores, increíble. Hoy una de estas gladiadoras requedará con la camiseta oficial del equipo amarillo y la otra tendrá que quedarse en la banca. En este momento, Tefi ya regresa rápidamente para dar la siguiente campanada. El ex capitán del equipo amarillo estaba dando apoyo a sus compañeras. ¿A quién de estas gladiadoras se está apoyando, Diego? Obviamente a Astrid, porque Astrid es una buena gladiadora. Y bueno, solamente le tengo que decir que se concentre en la cuerda y que lo deschipe eso, nada más. ¡Vamos, Astrid! Perfecto, el público también está de pie apoyando a su gladiadora favorita, a Tefi o Astrid. Una de ellas retornará a la camiseta oficial del equipo amarillo. Al parecer la presión le está jugando en contra a la gladiadora Astrid. La presión de tener que retomar competencia en su equipo, de volver a tener la polera de su equipo, está haciendo que esta gladiadora cometa errores y esto le juega muy en contra. Por su parte, Tefi está dando todo y lo está haciendo muy bien. Ahí vemos el apoyo incondicional que hay por parte de Diego, el ex capitán del equipo amarillo, y los amigos también de Astrid, por ejemplo Jocelyn, que va apoyando a esta gladiadora anímicamente y le da
su apoyo. Vamos a ver cómo termina esta competencia. Por el momento, Astrid le está pasando muy mal. El tiempo está avanzando en este momento. Astrid ya tiene dos campanadas. Tefi también. Tefi está tratando de conseguir la campana número 3 y casi lo logra. No tiene éxito al realizar la competencia. Por el otro lado ya también se acerca Astrid. Estamos viviendo prácticamente un empate. Están entregando todas las gladiadoras. El set de la Red Unitel, el set de Calle 7, tiembla con la energía del público y la energía de los gladiadores, dándole apoyo a sus compañeras. El tiempo está avanzando. 2 minutos con 10 segundos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! El público presente empieza a agarrarse la cabeza. Otros se agarran en la boca. Me imagino que en casa también los nervios de punta. Los familiares de nuestras gladiadoras, los amigos, increíble. Santa Cruz, Tarija, más atenta que nunca a la pantalla de la Red Unitel. ¡Ay, ay, 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 ay! Señoras y señores, falla Astrid. En este momento vemos que ambas tienen dos campanadas. Ahí vemos que también Tefi va en busca de su campana número 3. Muchos del rojo apoyan a Tefi, otros apoyan a Astrid. ¡Qué complicado que está todo esto! Gladiadoras, por favor. Ahí vemos que es retenida Tefi. Señor juez, me imagino que fue por medida de seguridad. El casco no se coloca bien, por eso se le asegura Tefi. Pero a pesar de eso, está llevando la delantera Tefi en la oportunidad de así de dar un empate en campanadas. Señoras y señores, vemos la primera campeona. ¿Será que cae de esfera? ¡No! Justamente cae, cae, sale fuera. Señoras y señores, el tiempo está por acabarse. Atención, Tefi. Atención, Astrid. Ustedes tienen menos de un minuto de competencia. Luz acaba de pasar a banca. ¿Será que la primer campeona de Calle 7, Astrid, se queda permanentemente en banca? ¡Ay, qué complicado que está todo esto! Menos de un minuto de competencia y en este momento Tefi está depositando toda la confianza en este duelo, en esta pelota. Ella lo consigue en este momento. El público grita, el público la alienta, todo el equipo rojo está gritando por esta gladiadora. Su voto de confianza va para ella. El equipo rojo quiere que Tefi pase y vuelva a su equipo. Nadie sabe qué va a pasar en esta noche, quién va a ser la gladiadora que va a retornar. Astrid lo sigue intentando, pero tenemos que contar con todo Bolivia. Y decimos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y termina la competencia. ¡Ay, ay, ay! Esta competencia llena de sorpresas. Señor juez, por favor, nos piden que usted sea quien oficialice el resultado. Gritos por todo el estudio. ¡Ay, ay, ay! Pero él tiene la última palabra. Señor juez. La competidora y la ganadora de esta competencia es la competidora Tefi. ¡Tefi! ¡Se queda en el equipo amarillo y Astrid queda permanentemente en la banca! ¡Tefi le acaba de ganar a la primera campeona de Calle 7! ¡Ay, ay, ay! De verdad, todo puede pasar acá en Calle 7. ¡Un tremendo programa! ¡Qué increíble!